Hola mi gente, ¿cómo están? Vamos por un nuevo día de gimnasia. Estamos en el día del deporte, así que es nuestro día para festejar, nuestro día para seguir adelante con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Lo vamos a lograr todos juntos. Esto nos hace bien siempre y en una pandemia mucho mejor. Así que vamos para adelante con mucho ánimo. Hoy vamos a usar una pelota grande. Si no tienen pelota, pueden hacerlo de pie. Vamos a iniciar el ejercicio aflojando un poco el cuerpo. Vamos a aflojar estas tensiones, nos vamos a olvidar un poco de todo en este rato que tengamos juntos. Y voy al otro lado. 2, 3, 4 y 5. Voy a correr los brazos como empujando dos muros y voy a ir a un lado y al otro. A un lado y al otro. Y voy a hacer círculos con los brazos. Vamos moviendo todo ese cuerpo. 3, 4, 5, 6, 7. Estiro una pierna y flexo la otra. Círculos con los brazos, brazos extendidos, ombligo para adentro. Inhalo, exhalo, nos estamos moviendo. Vamos, que todavía estamos todos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aflojo. Muy bien. Voy entonces a mover los brazos ahora hacia arriba y hacia abajo, estirándome, y voy a separarme un poquitito y vuelvo a sentarme y subo, inhalo, exhalo, aflojo y subo, inhalo, exhalo, aflojo. Voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, vamos por 10, 8, 9, 10 y cambio la otra mano arriba y voy. 1, 2, 3, 4, vamos por esas piernas. 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, inhalo, tomo aire, exhalo y caigo hacia los pies. Muy bien. Voy entonces a ponerme de costado. Voy a apoyar las manos en la pelota. Voy a inhalar, ombligo para adentro, exhalando. Subo, subo, subo y subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, estiro. Voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, me paré. Me paro. Voy a poner la pelota cerquita. Inhalo, exhalo. Estiro, estiro y meto la cabeza entre los brazos, redondito, subí trayendo la pelota hacia mí. Inhalo, estiro, cabeza entre los brazos, redondito, subo y vuelvo, vamos. Vamos por esa espalda, ombligo para adentro, estiro y voy. Muy bien. Voy a poner entonces un pie arriba de la pelota, me voy a parar, voy
Voy a inhalar y exhalando voy a estirar. Inhalo, exhalo, estiro. Inhalo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Inhalo, arriba, exhalo y voy abajo. Cuidado acá, la pelota no se les mueva mucho. Inhalo, estiro, exhalo, abajo una vez más. Exhalo, abajo, muy bien, recto. Voy con la otra, ya, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. Voy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, inhalo, exhalo, estiro, vuelvo, exhalo, estiro y vuelvo, exhalo y estiro. Muy bien, voy a ir de rodillas con la pelota, voy a cargar el peso de mi cuerpo arriba, camino y quedo apoyada los pies y las manos en el mar. Voy a hacer el nadador, inhalo, estiro, alargo, exhalo, aflo. Inhalo, estiro, me sostengo con la mano en el piso pero no me cargo. Llevo el peso del cuerpo hacia arriba, estiro bien. Ombligo adentro, inhalo, exhalo. Inhalo, empujo hacia arriba, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Muy bien. Voy a subir ahora las dos piernas juntas. Me cargo un poquitito en las manos. Subo y hacia. Subo. Subo, tres, subo, cuatro, subo, cinco, subo, seis, subo, siete, subo, ocho, subo, nueve, subo y diez. Muy bien. Voy un poquitito hacia atrás, vuelvo a apoyar las rodillas, manos al lado de las costillas, voy a inhalar y exhalando, estiro hacia atrás, mi tronco, los brazos no quedan estirados, quedan flexados al lado del cuerpo, y va, y subo, me empujo con estos brazos, y vuelvo. Y me empujo con estos brazos. Y vuelvo. Y me empujo. Y vuelvo. Me empujé. Y voy. Muy bien, vamos a hacer esto con las piernas estiradas. Entonces estiro, apoyo ahí. Las manos en las costillas. La pelota llega hasta las costillas, el resto del cuerpo está en el aire. Los codos van hacia atrás y hacia arriba. Separo bien los pies para tener un mejor apoyo, que no se resbale. Glúteos apretados, cuádriceps activos, ombligo para adentro. Inhalo atrás. Exhalo y lento, 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 bajo. Y vuelvo. Inhalo atrás. Lento, 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 bajo, inhalo atrás, lento, lento,
Lento. Abajo. Inhalo atrás. Lento. 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 Abajo. Inhalo atrás. Lento. 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 Baje. Camino hacia atrás. Me siento en los talones. Estiro los brazos. Meto la cabeza entre los brazos y abro el pecho. Muy bien, voy a poner entonces el pie derecho, voy a sacar ya esto. El pie derecho lo voy a poner sentado en los talones, brazos estirados, el pie derecho va a ir a tocar la pelota y voy a extender el peso del cuerpo hacia atrás. Apoyo los deditos del pie de atrás y despego la rodilla. Inhalo acá y exhalando voy a estirar la pelota apoyándome en este cuádriceps y sosteniendo. Un poquitito más. Voy estirando entonces la pierna, apoyo el talón de atrás, giro y estiro. Este es un estiramiento bien fuerte, cuiden de no darse tirones. Voy a volver como entré, giro el pie de atrás, flexo la rodilla de adelante, apoyo la rodilla de atrás, acerco la pelota y con la pelota vuelvo a sentarme y vamos por el otro lado. Estiro. Pie izquierdo adelante. Un paso bien largo. Dedos de pie de atrás. Separo la rodilla. Extiendo. Sostengo. Muy bien, vuelvo, apoyo la rodilla, vuelvo con la pelota y hago rodar la pelota atrás y me volví a sentar en rodillas. Muy bien, muy buen estiramiento de la parte posterior de las piernas, de la espalda, control de equilibrio. Vamos a ir entonces ahora con ejercicios en el piso con la pelota. Me voy a acostar. Voy a poner la pelota cerquita de mis glúteos y voy a extender y regresar. Extiendo y regreso. Los brazos van a acompañar el movimiento de las piernas cuando estiro. Estiro hacia atrás, ombligo para adentro. Exhalo, volví, toco con los brazos bien estirados, punta de dedos bien estirados, el piso, voy. Inhalo, exhalo, inhalo, dos, inhalo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Voy a acompañarlo ahora con la cabeza, inhalo atrás, exhalo, subo, inhalo atrás, exhalo, 2, inhalo atrás, exhalo, 3, inhalo atrás, exhalo, 4, inhalo atrás, exhalo, 5, inhalo atrás, exhalo, 6, 7, 8, 9, 10 y aleteo ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una pierna arriba, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abajo, apoyo cabeza, brazos van atrás, estiro piernas. Muy bien, ahora con piernas estiradas, voy, 1, atrás, 2, atrás, 3, exhalo, inhalo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, manos en la nuca, perfecto. Voy ahora a flexar la pierna derecha y voy a ir con el codo a buscar esa rodilla, extiendo, inhalo, exhalo y voy con la otra, inhalo, exhalo, voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, otros 10, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, muy bien. Voy ahora a acomodar la pelota y voy a acompañar el movimiento con la parte alta. Inhalo atrás, exhalo, cierro, contraigan ese abdomen. Inhalo atrás, exhalo, cierro. Inhalo atrás, exhalo, cierro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiro la pierna, vuelvo los brazos al lado, voy a hacer círculos. 1, 2, 3, 4, 5 al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, baja la pierna derecha, pierna izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 al otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5, abajo, inhalo acá, exhalo, voy con los brazos hacia los costados y me toco las rodillas, voy atrás, voy con los brazos por el costado barriendo y me toco las rodillas. La zona lumbar queda apoyada en el piso. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10, muy bien, voy atrás y quedo al lado. Voy a subir el cuerpo como si fuera una tabla hacia arriba y abajo, arriba y abajo, voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aprieto, aprieto y aprieto. Muy bien.
voy a bajar una pierna al piso, voy a traer una pierna hacia mi plantada y voy a intentar presionar la pelota y separar los glúteos, ¿ya? Para sentir solamente cómo se siente la parte de atrás de la pierna. Y cinco, muy bien. Cambio, voy por la otra, ¿ven? Me pongo en el piso, con una sola, pruebo la fuerza que tengo que hacer en los glúteos. Muy bien, voy a acercar ahora y voy a hacerlo con las dos juntas. Entonces, tengo que subir desde el coxis, ¿ven? Desde el coxis subo, 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 subo. Y voy bajando vértebra por vértebra. 1, 2, 3, 4 y 5. La fuerza lo hace el glúteo, como cuando teníamos una pierna abajo, que se siente perfecto, ¿ya? La fuerza lo hace el glúteo. El glúteo primero, las piernas, toda la parte posterior. Subo, 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 subo. Las piernas tienen que estar muy activas para que la pelota no se mueva. Los brazos ayudan en el piso, largos, empujo. El esternón se acerca al mentón. Bajo, bajo, bajo y bajo. Vamos, dos más. Voy exhalando cuando subo. Sostengo y voy abajo. Inhalando, vértebra por vértebra. Exhalo, subo. Inhalo, bajo. Uno más. Exhalo, subo un poquitito más. Vamos. Exhalo y bajo. Muy bien, este es un muy buen trabajo de isquiotibiales. Voy a abrazar la pelota con las piernas, voy a abrir en cruz y voy a caer con mis piernas sin soltar la pelota hacia mi mano. Sin que se levante el hombro contrario, rapidito, inhalo acá, exhalo y voy al otro lado, estirando. Inhalo, en el centro, tomo la pelota con la mano y voy a caer hacia el lado derecho para sentarme. Muy bien. Vamos ahora a ir de lado. Me voy a poner de rodillas con mi pelota al lado y voy a cargar el peso del cuerpo hacia un costado. Voy a apoyar la mano en el piso y voy a extender la pierna de arriba. La pierna de abajo me va a quedar como apoyo. Voy a inhalar, voy a estirar y voy a subir la pierna de arriba. Voy a hacer círculos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y voy al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me pongo la mano de costado, voy a ir con las patadas adelante y atrás. Voy doble sin perder altura. 2, doble adelante. 3, doble, 4, doble, 5, doble, 6, vamos, 4 más, 7, 8 y 9 y 10, muy bien, apoyo la pierna en el piso. Voy a separar, ahora voy a apoyar este pie y la pierna de abajo va a ir estirada atrás y adelante. Atrás y adelante. Mucha fuerza en la parte abdominal
y en todo el cuerpo bien rígido, que colaboren todos los músculos, para que esta pelota no se mueva del lugar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vuelvo a apoyar la rodilla de lado. Me voy a incorporar. Voy a apoyar el antebrazo. Muy bien. Y voy a ir con el antebrazo apoyado. Me apoyo bien esta rodilla, si me molesta. Entonces, voy con el antebrazo apoyado en la pelota. Voy a extenderlo, me voy a tocar la rodilla. Y bueno. Y extiendo. 2. Extiendo. 3. Extiendo. 4. Vamos, exhalo. Inhalo. 5. 6. 7, 8, 9 y 10. Muy bien, voy a salir entonces de aquí. Vuelvo de rodillas, paso la pelota para el otro lado, la pongo al lado de mi cadera. Cargo entonces mi peso, apoyo entonces la mano, siempre dentro del mat, así no se resbala. Tengo la rodilla de apoyo, la mano y el pie y la pelota en una línea. Voy a inhalar, brazo hacia la oreja, estiren bien ese brazo y subo la pierna. Voy a hacer entonces círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pateo adelante y con el talón empujo hacia atrás. Voy, 2, atrás. Voy, 3, atrás. 4, fuerza en ese abdomen para que la pelota no se mueva con el movimiento. Vamos, 5 más. Quedan 4. Quedan 3. Quedan 2. Queda 1. Y 0. Y hablo. Muy bien, entonces la pierna de abajo, apoyo el pie, que me va a dejar separar la pierna de abajo. Y la pierna de abajo va a ir adelante y atrás. Mano a la cintura. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quedé. Muy bien. Y ahora apoyo el antebrazo en la pelota. Entonces, esta mano se va a estirar y la otra va a ir a la rodilla y vuelvo. Exhalo, inhalo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, me voy de frente a la pelota, me siento atrás, estiro y abro. Muy bien. Un ejercicio para aflojar con la pelota es cargarme en la pelota y rodar junto a ella. Ahí, dejo que el peso del cuerpo vaya hacia atrás. Abro las rodillas y dejo que la pelota entre entre las piernas. Y es como un balance. La pelota me ayuda a hacer esto. Entonces, voy a llevar la pelota, voy a poner la
de frente, voy a abrir las piernas, la pelota está en el centro, voy a llevar la pelota rodando con la mano derecha hacia el lado izquierdo. Entonces parto con la pelota en el centro, exhalando, la otra mano cruza en el piso, se apoya en el mat y yo con esta me voy a dejar caer el hombro izquierdo en la pierna izquierda y lejos, lejos. Le tengo que dar peso a este glúteo para que no se levante, que quede pegado. Ahí voy a tener un estiramiento total de la parte lateral. Exhalo, sostengo. Vuelvo al centro. Parto para el otro lado entonces. Inhalo, exhalo. Sostengo. Inhalo, exhalo y abro. Muy bien, me voy a sentar entonces en la pelota y voy a terminar como empecé, aflojando un poco esa cintura. Para un lado, aflojo la cintura, para el otro. Inhalo, estiro, junten las palmas, giro, empujo hacia atrás, exhalo, voy hacia el piso, cruzo los dedos abajo, vuelvo a estirar, una vez más, inhalo, ahora exhalo, voy a estirar hacia el lado izquierdo, inhalo al centro, exhalo hacia el otro lado, inhalo el centro, exhalo. Muy buen trabajo. Espero vernos en la próxima y con más ejercicios con pelota.